El 10 de mayo de 1940, Alemania invadió Luxemburgo, Bélgica y los Países Bajos, los dos primeros dominados rápidamente y el ejército alemán se anexionó a ambos países sin mucha lucha armada. En cambio, los neerlandeses opusieron una leve resistencia, pero poco a poco cedieron. Las tropas alemanas habían invadido la ciudad de La Haya, sin mucho éxito. Sin embargo, el 14 de mayo del mismo año, Alemania bombardeó y destruyó la ciudad neerlandesa de Rotterdam, la cual quedó devastada e hizo que los holandeses se rindieran al instante. La ciudad quedó destruida casi en totalidad. Los muertos civiles eran de 1.000 y los que se habían quedado sin hogar, 70.000. Luego de los ataques a los Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo, los alemanes invadieron a uno de los principales enemigos, Francia. La invasión alemana de Francia fue uno de los momentos más importantes y claves de la guerra. Alemania comenzó su invasión en la región de las Ardenas, la batalla de Sedan, avanzando rápidamente hacia el occidente. El ejército de Hitler logró avanzar sin mayores complicaciones, aplastando a gran parte del ejército francés. Sin embargo, cuando la Wehrmacht se encontraba a pocos kilómetros de Dunkerque, Hitler ordenó que se detuviera el avance. Esto hizo que soldados franceses y británicos quedaran rodeados y huyeran desde Dunkerque por el Canal de la Mancha. Así, los alemanes fueron conquistando el territorio francés durante el mismo periodo. El Reino de Italia, la principal aliada de Alemania, declaró la guerra a Francia y los atacó desde el sur, haciendo que la captura de Francia avanzara rápidamente. Después de 7 semanas de batalla, Francia se da cuenta que no puede contra las tropas alemanas, razón por la cual los franceses firman un armisticio con Alemania en el cual los alemanes ocuparán la mitad norte del país, incluyendo la capital, París, y en tanto la mitad sur quedaría libre con un gobierno títere de fuerte influencia alemana y nazi. Este gobierno fue llamado Francia de Vichy, en honor a la nueva capital del mismo nombre. El Reino de Italia, por otro lado, ocupó una porción del sur de Francia. Esa batalla se llevó a cabo el 13 de mayo de 1940. Luego de la caída de Francia y de la dominación de gran parte de los países europeos, tenía la Europa continental occidental bajo su control. Solo un país se resistía, el Reino Unido. El Reino Unido, comandado por Winston Churchill, era el único país en Europa que significaba una gran amenaza para los alemanes. Además, después de toda su expansión, Inglaterra era el único país en Europa que se resistía a Alemania. Aunque en un principio Hitler no tenía intención de invadir el Reino Unido, la constante ayuda de los Estados Unidos e Inglaterra podría causar una amenaza para Alemania. Así, Göring, jefe de la Luftwaffe, convenció a Hitler para utilizar únicamente su poderío aéreo para conquistar al Reino Unido. Fue así como Hitler intenta dominar dicho país. Alemania había empezado los preparativos en el verano de 1940 para invadir el Reino Unido en la Operación León Marino. Muchos de los suministros y de las armas pesadas del ejército británico se habían perdido en Dunkerque. Los alemanes no tenían ninguna esperanza de batir a la Marina Real Británica, pero pensaron que tendrían una oportunidad de éxito si podían alcanzar la superioridad aérea. Para hacerlo, tenían que suprimir primero a la Royal Air Force. Durante todos los restantes meses de 1940, los alemanes y los ingleses se enfrentaron en una contienda aérea y terrestre conocida como la Batalla de Inglaterra. Los alemanes atacaron radares e importantes lugares de los británicos para aminorar su poder. Sin embargo, el contraataque del Reino Unido lanzado a Berlín sobre los objetivos civiles hizo que Hitler se enfureciese y mandara a bombardear el Reino Unido, en especial su capital, Londres. Pero tras no tener los resultados esperados e impulsado por el contraataque inglés lanzado a Berlín, Hitler desvió los bombardeos directamente a las ciudades inglesas. Así se pudo ver en la Operación Blitz, donde los nazis bombardearon por más de 5 meses las ciudades más importantes de Inglaterra. Entre los fines de 1940 e inicios de 1941, Londres había sido bombardeada despistadamente, destruyendo importantes lugares, provocando pánico en la población y un duro golpe para el Reino Unido. Más de 1 millón de viviendas estaban devastadas y los muertos en la capital inglesa eran más de 45.000. Las ciudades de Coventry, Liverpool, Plymouth, Bristol y Southampton también fueron fuertemente bombardeadas. Pese a todos esos fuertes ataques de Alemania, Inglaterra resistió firmemente y finalmente la Luftwaffe fue rechazada por los Rumkeim y los Spitfire, mientras la Royal Navy mantenía el control del Canal de la Mancha. El Blitz provocó alrededor de 43.000 muertes y destruyó más de 1 millón de viviendas,
pero fracasó en alcanzar los objetivos estratégicos de sacar a Inglaterra de la guerra o dejarla incapaz de resistir una invasión. Así, los planes de invasión alemanes fueron propuestos indefinidamente. Después de la caída de Francia en 1940, el Reino Unido estaba sin recursos económicos. Franklin Delano Roosevelt persuadió al Congreso de los Estados Unidos para que aprobase el acta de préstamo y arriendo el 11 de marzo de 1941, que proveyó al Reino Unido y a otros 37 países con 50 mil millones de dólares en equipos militares y otros suministros. El Reino Unido y la Commonwealth recibieron 34.4 mil millones de dólares. Canadá realizó un programa similar que envió 4.7 mil millones de dólares en suministros al Reino Unido. Pese a la intensa batalla entre los alemanes e ingleses y el bombardeo en Londres, Hitler se da cuenta de que solo provoca pérdidas militares y civiles en ambos bandos. Ninguna de las dos naciones parecía ganar y las bajas eran cada vez mayores y frecuentes. Entonces, el 16 de mayo de 1941, Hitler ordena detener el ataque. Sin embargo, ambos países se mantendrán por toda la guerra con los principales enemigos.